A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat. Ahora parece que yo... Hola, sonrisa bonita, ¿cómo estás? Mirar hacia el mar, Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Sonrisas con Esencia. Bueno, otro día más y otro día tenemos aquí a Rebeca, que nos quedamos con muchísimas ganas de saber más sobre los registros akáshicos, así que pues ha vuelto. Aquí estamos. Buenas tardes, Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos quedamos en lo que era la sesión, las preguntas que tú aconsejabas que hiciera. Correcto. Vale. ¿Te has encontrado en algún momento una información que tú creas que no debes dar o modificar, porque a la misma vez que te llega la información sientes que esa persona no la va a saber gestionar? Por supuesto. Muchas veces incluso, claro, no olvidemos que mi visión de los registros es que están a un teléfono puestos, esta es mi visión. Y entonces es como que a uno suelta algo y dice, dile a que no sé cuánto, y el otro, no la digas eso. Entonces es como que cortocircuiteo en ese instante y digo, como me quedo ahora mismo, ¿no? O sea, es que realmente me quedo como diciendo, madre de Dios, uno, mejor no lo digo, porque siento, por lo que va de sesión, que la persona no lo va a soportar. Pero es que es raro que lo hagan porque normalmente no dicen información que la persona no pueda aguantar. Pero sí que es cierto que a lo mejor a mí, para que avance la sesión de una manera más adecuada a la persona, me dan algún tipo de información extra. Esto no se lo digas, pero que sepas que pasó esto. Vale. De tal forma que la pregunta que a mí me está haciendo, me dan la respuesta, pero a la hora de yo interpretarlo, porque mis registros no es como una lectura, insisto, como me explica la gente que ha venido que ya se ha hecho registros. Para mí es una terapia. Literalmente una terapia entera, o sea, lo trato como una terapia, aunque sea una única vez, en ese sentido de que te abres los registros cada vez que vienes, ¿no? Entonces, por supuesto que hay cosas que me he tenido que callar, o bien porque me lo han dicho, o bien porque he sentido que no lo iba a soportar la persona. Y encontrarte con una persona que has dicho como que no transmite buena energía, dices, porque eso también en las terapias pasa, que enseguida notas esa energía y dices, yo no puedo ayudar a esta persona, no debo ayudar a esta persona. A ver, con el tema de registros, con otro tipo de terapias a lo mejor te diría que sí. Los registros normalmente no me ha pasado con absolutamente nadie. Sí que es cierto que yo más o menos tengo un protocolo hecho por mí, en el cual hago una limpieza de la persona según viene, según sienta yo a la persona. Hay personas que vienen y me dan un abrazo y lo recibo muy a gusto, y otras personas que ya ves cómo vienen. Yo puedo ver planos sutiles y al final ves perfectamente con qué tipo de color viene esa persona, cómo viene, en qué estado vibracional, y a nivel intuitivo digo, puff, ¿no? Pero sí que es cierto que yo reconozco que cuando hago la oración, que ya te dije que lo hago como tributo a cuando, como dije en el anterior episodio, como tributo a mis inicios, lo sigo haciendo. A mí me sirve cuando yo digo esas palabras como para crear la atmósfera. Entonces considero que se crea tal atmósfera de amor y comprensión que la persona es que automáticamente hace ¡tuf! Se baja. No de vibración, la vibración sube, sino que baja. Baja el cómo viene, ¿no? El estado de ánimo de cómo viene. A lo mejor noto que vienen como muy irritados y eso sí que baja. ¿Sería conveniente hacer los registros a un niño? A ver, el tema de registros en jóvenes, ojo, cuidado. Todas las terapias. Sí, sí. Yo personalmente, los chakras están en expansión, en crecimiento, tienen el canal súper abierto, la percepción que tienen es brutal, tienen una percepción de espectral muy grande y puede incluso a veces ser más perjudicial que beneficioso. Sí que es cierto que cuando quieres hacer cualquier tipo de terapia, en este caso registros a un niño, yo hago un testeo normalmente a nivel de radiestesia y hablo con ellos.
Entonces ellos me dicen, oye, mira, no, oye, mira, sí. Yo solo he llegado a hacer un bebé de meses porque no dejaba de llorar noche tras noche. O sea, eso era horrible y lo que salió en esa sesión fue increíble y desde esa sesión supieron qué hacer para que ese bebé dejara de estar en la situación en la que estaba. Entonces, yo siempre aconsejo hacerlo con una persona que 100% sepas que es un buen terapeuta. Ahí está, ahí está. Después, ahora te haré otra pregunta, pero después sí que abordaremos un poco el tema de los terapeutas, porque a mí también me ha pasado muchas cosas y dices, te vienen personas a hacer terapias que vienen de otras personas. Correcto. Vienen súper reticentes. Uh-huh. Es que fulanito me dijo esto, fulanito me ha hecho esto. Y dices, madre mía, ¿dónde me voy a meter en un hoyo ahora? Una mujer embarazada. Uh-huh. Porque, por ejemplo, como terapeuta del método Código Nuevo Humano, que voy a la hipnosis al momento, uh-huh, de la concepción, ahí las células llevan muchísima información. Uh-huh. Entonces, un registro acásico puede afectar, no digo de mala manera, sino al contrario, manera positivamente al feto. Sí. Incluso sale con una sinergia energética brutal con la madre, porque se abren dos canales en la persona. Claro. Entonces, es como el estado más nativo que podemos estar ahí dentro, en el que absolutamente no tienes ningún filtro, ninguna influencia prácticamente de nada, de tu madre sí. Uh-huh. Bueno, evidentemente, si nos metemos en cómo es la madre y tal, ¿no? Pero hablo a rasgos generales, no tienes una influencia externa de nada. Entonces es como ¡pum!, un canal directo y sale con una... De hecho, cuando se lo he hecho a embarazadas, se mueve muchísimo. Se mueve mucho porque es en plan, uy, va, vaya. ¿Qué está pasando? Sí, sí. Incluso ha llegado a dar mensajes a través de los registros, ese bebé. No, además es que hay una conexión, cuando estás en el útero de tu madre, hay una conexión brutal. Claro. Estás conectada con tu madre, pero estás conectado con la fuente. O sea, es brutal. Correcto. Lo que estábamos hablando antes sobre los terapeutas. Claro... ¿Cómo podemos guiar un poco a la gente para, uh-huh, que sepa detectar? Uh-huh. Siempre pensamos que nos vienen a nosotros las personas cuando están preparadas, uh-huh, para recibir nuestra ayuda, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar a la gente a que detecten? Uh-huh. ¿Quién es buen terapeuta? ¿Quién es buen terapeuta y quién no? Puede ser que tú puedas ser muy buen terapeuta, pero no haya feeling con la, correcto, persona. No, porque no sea esa persona la adecuada. Ya estás dando la solución para otro, ¿no? La intuición. O sea, esto es como si vas a un fisio y sales destrozado del fisio, o a un psicólogo, o vas a un peluquero y te corta más el pelo. Al final tienes que probar. Uh-huh. Esto es así. Pero si tú entras a hacer una terapia, da igual conmigo o con cualquier persona, en la que entras y automáticamente quieres salir, hazte caso. Y oye, mira, te pago la sesión, que son, aunque pierdas 50 euros, 100, 200, da igual, tómalos, mira, me marcho. Yo lo he hecho, porque yo, por ejemplo, tengo una higiene energética brutal y no me dejo tocar por ciertas personas, ciertas cosas, incluso el contacto físico, hay veces que depende de qué personas me vienen a tocar y es como que me aparto o meto las manos en los bolsillos o cosas así, instintivamente. Y yo he llegado a dar dinero y decir, oye, mira, que me ha surgido un problema y que mira el dinero y me marcho. O sea, realmente, ¿cuál es el mejor tip para elegir un terapeuta? La intuición. Hacer caso. Hacerte caso. Y si pruebas y te va mal, no volver. No sí, volver, sí. Porque es que hay gente que vuelve, que es lo más fuerte de todo. Sí. Sí. A mí hay una cosa muy curiosa, que es cuando... te encuentras a las personas, incluso, que pasan por tu lado por la calle, uh-huh, eres capaz de sentir. Claro. Uh-huh. A veces, a mí me gusta experimentar cuando pasa la gente y noto la energía y decir, uh-huh, esta persona, esto y esto. Uh-huh. Y juegas un poco, ¿no? Sí. Pero cuando ya tienes a la persona delante que ha venido a pedirte ayuda, ya es... Cambia mucho, ¿no? Sí, sí. Una anécdota divertida que nos puedas explicar. ¿De los registros? Sí. ¿Sobre los registros?
Pues yo creo que de las... No me suelo acordar de los registros, esto quiero dejar claro, porque hay gente que luego me escribe cuando le echo sus registros en plan, ¿te acuerdas cuando me dijiste no sé qué? No, querida, no me acuerdo porque lo canalizo, lo escribo y se me olvida. Imagínate acordarte de todos los registros que haces. Imagínate. Pero sí que es cierto, cuando me dicen como dos frases, automáticamente me cae, y a lo mejor de gente de hace 5 años o 6 años, ¿no? Entonces me acuerdo una... Hay cosas como que se me quedan grabadas, como esta... que había sido durante sus 3 últimas vidas cantadora de flamenco. Y entonces ella, desde muy, muy pequeña, había nacido en una familia como ultracatólica, cero faranduleo, nada. O sea, como todo lo extremo, el extremo contrario, muy, muy extremo. Y claro, ella me decía, es que claro, yo necesito volar, necesito sentirme yo. Claro, cuando la dijeron esto, dijo, claro, es que ahora me cuadra todo, porque realmente a mí siempre me han dicho que soy la farandulera de la familia, que soy, que siempre me pongo el punto por montera, y como todo, como me decía, adjetivos como muy flamencos, como muy andaluces y muy, o sea, que incluso su familia ya podía notar. Claro, anécdotas así graciosas, es que los registros son... Sí, por eso te preguntaba. O sea, los registros son... Yo no... Te puedo asegurar que creo que el 100%, bueno, a lo mejor el 90%, bueno, va a sonar un poco así, pero todo el mundo llora. Sí. Todo el mundo llora. Porque claro, es que te tocan temitas y te dicen cosas que... Sí, que sí. Imponen. Que sí, imponen. Sí. ¿Cada cuánto aconsejarías hacer una sesión? Esto va a variar en cada persona, ¿eh? Porque los registros más o menos me dicen, pero yo una media de 3 meses. Vale. Una media de 3 meses. Y hay gente incluso que me escribe en plan, no lo hagáis esto, por favor. Quiero una sesión para que me digan dónde está mi pasaporte. Eso es gracioso, no es una sesión, pero... Y yo es en plan, bueno, a ver, tenemos otros métodos para saberlo. Está la visión remota, por ejemplo. Contacta a una terapeuta que... O radiestesia, o mil cosas, ¿no? Sí, pero sí, sí. Sobre el tema de los registros akáshicos, lo que hablábamos hace un momento antes de empezar a grabar el episodio, el tema de las formaciones, sí. Porque hay mucha gente, cada vez más, sí que es verdad que aquí en España es un poco complicadito el tema de terapias holísticas y tal, pero sí que es verdad que hay más movimiento de cursos y todo esto. Sí. ¿Qué aconsejarías tú si alguien tiene interés por hacer un curso sobre registros akáshicos? Porque ahora tenemos un boom de que hay un montón de cursos, registros, constelaciones, respiraciones y un montón de cursos de diferentes empresas. Sobre lo que quieras, te puedes encontrar de todo. A ver, es que el tema de formación es como es muy personal. Yo reconozco que soy una yonki de las formaciones. Me gusta mucho, soy muy curiosa, entonces... incluso a día de hoy estoy estudiando la carrera de medicina tradicional china. O sea, quiero decirte que son 6 años. No es algo banal. Soy una persona curiosa. Entonces, formaciones. Volvemos a lo mismo de antes. Yo creo que lo interesante sería que vieras de dónde viene. Qué persona lo está impartiendo. Cómo te sientes con esa persona. Hacer un poco campo de investigación. Y encontrar la forma adecuada. Pero para concretamente hacer registros... Yo creo que previamente tienes que hacer un paso previo o un trabajo previo a la formación, que es conectarte contigo. O sea, si realmente no tienes una conexión contigo interna, no consigues pararte en silencio y escuchar qué está diciendo y qué estoy sintiendo y cómo lo estoy interpretando, ¿cómo vas a conseguir hacer una formación de registros? De hecho, tengo conocidos que han hecho formaciones de registros akáshicos. Como yo ya dije en el anterior episodio, yo no he hecho formación porque lo traigo desde que tengo uso de razón, pero no consiguen canalizar, no consiguen canalizar. Entonces, yo creo que lo ideal para la gente que quiere hacer registros akáshicos es olvidaros del objetivo final, que es canalizar. O sea, olvidaros de esto y trabajar la formación como una exploración personal que te permita abrirte para luego poder tener a lo mejor una canalización. ¿Qué es posible? Claro, pues que previamente a eso tienes que hacer tu propio trabajo para entender que es posible, porque si no, no te gastes dinero en una formación. O sea, si realmente tú crees
que no vas a ser capaz de hacerlo porque eso tienes que nacer con ello y eso lo tienes aquí metido en la mente. No, es que eso solo puede hacer gente que tiene ese don. Solo es la gente que nace con ello. Pues no te gastes el dinero. Claro, también yo te lo comentaba porque hay mucho engaño. Sí. Primero que nos engañamos nosotros mismos y después nos intentan engañar. Sí. El hecho de que lo ven como algo muy fácil, algo como muy... Si esta persona lo hace, yo también lo puedo hacer, uh-huh. ¿no? Y entonces es como... Es muy fácil, es muy plano, ¿no? Le meto cualquier historia a la persona y ya está, ¿no? Uh-huh. Y porque yo he encontrado gente que no tiene nada que ver, evidentemente, con el mundo espiritual ni con las terapias, pero es súper mental, uh-huh. porque claro, todos atravesamos épocas y vamos despertando poco a poco. Uh-huh. Pero hay gente que es que está súper mental y dice, no, voy a hacer un curso de registros akáshicos. Y dices, te explota la cabeza. O sea, ¿dónde vas? Totalmente. ¿Dónde vas? Es que te estás equivocando, pero claro, allá cada uno, ¿no? Terapia que podría combinarse con los registros akáshicos, que tú crees que uh-huh. sería muy bueno como complementar. Pues a ver, es que esto va a depender de lo que te digan los registros. Pero normalmente sanación cuántica y yoga nidra, que es meditación guiada, visualización, van de la mano con registros akáshicos. Porque los registros te van a decir lo que te está limitando y eso es lo que hay que sanar. Y si yo encuentro lo que hay que sanar, puedo empezar a ponerle remedio. Yo no puedo sanar aquello que no sé que existe, literal. Entonces los registros me van a dar una guía importante, te dan una guía incluso con pasos. Hay gente que les mete en un cajón y yo he hecho registros de paso 1, paso 2, paso 3, así te lo digo en serio, ¿eh? Y los han metido en un cajón. Entonces, realmente, lo que has dicho antes de la gente viene a nosotros cuando realmente lo necesita, o no. Sí, que puede pasar, ¿no? Que te venga gente, eso, que además, sí, hombre, esto me estás diciendo. Y después son personas que no acaban de hacer lo que se les ha dicho, no sanan y no, les totalmente. Empeora la vida. Aquí entra una parte que se llama ego y ego espiritual. Son dos, aquí a trabajar. Y esto nos daría para 5 episodios, el ego y el ego espiritual. Yo creo que aquí tiene mucho, mucho que ver, porque hay gente que viene que es espiritual, terapeuta, yo les estoy diciendo algo y es como, eso ya lo sé. ¿Y por qué no lo haces si lo sabes? Claro. Punto. Sí, no hay sí. más explicación. Si lo sabes, hazlo. Y gente que no es terapeuta, que viene con su ego normal y es como, ¿qué me van a decir? Si soy yo, ya lo sé. Y entonces, ¿para qué te sientas aquí? Es algo que también es muy importante decir y creo que como se nos está acabando el tiempo, vas a tener que volver otro día, Rebeca. Creo que yo considero, y las mentoras que he tenido siempre han dicho, yo me trato con otros terapeutas. Aquí es complicado tratarte con otros terapeutas sí. o que se traten contigo, ¿no? Porque te ven como un poco la competencia. Competencia, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ese es otro tema que te invito para el próximo día. Perfecto. Porque también hay otro tema que me gustaría tratar y es cómo detectar cuando un niño ya viene, como te pasó a ti, con dones. Perfecto. Así que repetimos otra vez, como en el episodio anterior, cómo pueden localizarte, cómo Perfecto. Pueden pedirte información. Y ya, pues nos despedimos. Ya terminamos por hoy. Pues me podéis encontrar en Instagram, @sendanativa.es. Ahí tenéis directamente también el link a WhatsApp. Me podéis contactar o por Insta o por WhatsApp sin ningún tipo de problema. Así que haceros vuestros registros. Perfecto, muchas gracias, Rebeca. Y bueno, sonrisa bonita, como siempre te digo, nunca dejes de sonreír porque tu sonrisa ilumina el mundo. ¡Chao! Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.